Raquel, quería que me comentes cómo surgió esta idea por parte del profesorado, de las chicas de inicial, de traer a los bomberos voluntarios con el motivo de que nos cuenten sobre el RCP y los primeros auxilios. Claro, sí, surgió como vos bien dijiste, como una iniciativa de la profesora de prácticas del nivel inicial. De hecho, tuvimos una charla muy interesante con el grupo de tercer año de inicial. Y bueno, pensamos que nuestras alumnas del nivel primario, que están estudiando el profesorado de nivel primario, también necesitan esto, porque es una inquietud que uno tiene. Es decir, normalmente en el aula no pasan ningún tipo de accidente, en los patios no pasan accidentes, pero uno siempre tiene ese miedo. Entonces, frente a la dificultad, ¿qué hacer? Las chicas tienen la misma inquietud que todos nosotros. ¿Cuál es el mejor desempeño en el aula frente a la dificultad? Y como la charla fue realmente lindísima, se lo dijimos en su momento y lo comentamos, entonces por eso los invitamos nuevamente hoy. Y es una charla que está abierta a todos los profesorados, pero puntualmente para las chicas de tercer y cuarto año del profesorado de educación primaria. ¿Así que crees que al tratar con niños es muy necesario tener en cuenta estos riesgos? Exacto, al tratar con niños porque son nuestra responsabilidad cuando estamos en el aula. Y en general porque, bueno, vivimos en comunidad y cuanto más sepamos cómo, sobre todo, evitar los accidentes o evitar las dificultades, mejor para todos, ¿verdad? ¿Crees que falta conciencia por parte de la sociedad? Y sí, en la charla justamente notábamos cuántas acciones cotidianas son de riesgo y uno no se da cuenta, ¿no? Cuántas ignorancias son de riesgo, ¿no? Cuando mientras más trabajemos en aprender, es mejor para todos, por supuesto. Quería que me comentes cuáles son los principales tópicos o las principales temáticas de la charla de hoy. No, lo principal es, como decía Raquel, todo lo que sea RCP es resucitación cardiopulmonar, algo teórico práctico para lo que es estando bombero para la comunidad. Toda, tanto instituciones como centros asistenciales, todo lo que sea para la comunidad que lo pida. Hay un plan de este tipo de capacitaciones para toda la comunidad, así que como decía recién, es algo teórico práctico, vamos, que participen todas, la mayoría que los que están en el aula. Es muy bueno porque es una posibilidad que no van a tener siempre. Ojalá que no les toque nunca, pero como yo decía el otro día, cuando te toca, ahí es donde tenés que responder. Pero mientras ellos se vayan el día de hoy conociendo lo que es el RCP, cómo se aplica y más que nada cómo se llama emergencia, que es lo principal que tienen que hacer ante todo, es un paso principal. Y es muy importante a lo que sea la emergencia en sí.